En Las Delicias de Maite cocinamos ensalada de wakame y salmón. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvidéis, después de ver el vídeo, de darle a me gusta, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestro salmón en trocitos. Como veis en el vídeo, los trocitos no son muy grandes, son más bien pequeñitos. Yo he comprado lomos de salmón que ya vienen congelados y, como veis, limpio de piel y de espina. La verdad que es una maravilla. A mí me encanta este salmón porque lo utilizo muchísimo en muchísimas recetas. Lo bueno de comprarlo ya congelado es que lo único que tenemos que hacer es dejarlo que se descongele y luego ya utilizarlo como queramos, en este caso para nuestra ensalada. Si queréis, vosotros podéis comprar el salmón fresco, limpiarlo de piel y de espina y luego congelarlo, pero tiene que estar congelado como mínimo 2 días. Para evitar la enfermedad de la anisakis. Una vez que lo hayamos cortado, lo añadimos a un bol y luego añadimos la soja, que tenga bastante, que cubra nuestro salmón. Después de añadir nuestra soja, lo mezclamos muy bien, lo metemos en el frigorífico como mínimo 2 horas. O puedes hacer como yo hago, lo hago por la mañana para la cena. Una vez que haya pasado esas 2 horas, o si lo hemos hecho por la mañana para comerlo para la cena, lo sacamos del frigorífico y le añadimos la ensalada de wakame, que en mi caso también es congelada. Lo que he hecho es descongelarla y añadirla al salmón con la soja y mezclamos muy bien. Como veis, es una ensalada súper fácil de hacer. Por último, ya solo queda emplatar y añadir nuestra semilla de sésamo. Aquí tenéis lista nuestra ensalada de wakame con salmón. Una ensalada súper fácil, rápida de hacer y además súper saludable. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Las Delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.